Bienvenidos, bienvenidas a un encuentro más de esto que he llamado Mi Latido de Más, encuentros con personas que tienen algo que aportar en el ámbito del bienestar emocional, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, neurocientíficos, autores de todo tipo, personas que sin ser expertas han pasado por un episodio de su vida o más de uno en el que han extraído un aprendizaje y quieren compartirlo, autores de todo tipo, sin ánimo de imponer nada, pero sí de proponer y abrir una ventana hacia tu autoconocimiento. Aquí estoy hoy aquí para hablar con un autor al que quiero mucho, que ha mostrado la grandeza de la vulnerabilidad en grandes momentos y que se ha animado a escribir un nuevo libro. En este libro habla de El amor comienza en ti. Este es el nuevo libro de Curro Cañete. Diferentes pautas para eso que llamamos el autoamor, autoestima, quererse, que no es otra cosa que entender, aceptar la situación y tomar las riendas de tu vida, pero claro, no siempre tenemos todas las herramientas ni estamos preparados. Así que sobre eso, sobre la autoestima, la aceptación, la celebración de la vida, la celebración de lo que somos cada uno y cómo se consigue eso, o por lo menos qué propuestas nos puede dar desde su experiencia Curro Cañete, voy a conectar con él. Como os digo, autor de este nuevo libro, editado por Planeta, El amor comienza en ti. Ahora le preguntaré, pero seguro que es otra vez bestseller como el libro anterior, que se llamaba El poder de confiar en ti. Así que voy a por él. Curro, voy a por ti. Tenía muchas ganas de nuevo libro tuyo. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Anne, muchas gracias. Vamos a hablar sobre todo de cuáles son los beneficios del buen trabajo de la autoestima, ¿no? ¿Qué nos llevamos cada vez que nos decimos a nosotros mismos, soy suficiente, soy merecedor, soy genial, soy capaz, soy necesario, soy amor? Nos llevamos muchos beneficios, pero no sabemos, a veces, desde pequeños algo pasó que no supimos hacerlo, ¿no? Sí, porque cuando nacimos con la felicidad, es decir, nacimos inocentes, lo que pasa es que en algún momento nos extraviamos a algunos de nosotros y entonces tiene que empezar la labor de reconstrucción. Y como tú estás diciendo, esa labor empieza en nuestra mente y decirnos, soy valioso, soy valiosa, me amo, voy conmigo a muerte, soy mi mejor amigo, me voy a ayudar siempre, voy a salir de todos los problemas, pues nos ayuda muchísimo a no solo a ser felices, sino a superar los retos. Puede parecer yerbeces esto de quiérete, amate, la autoestima, pero es lo elemental. Es que vamos a empezar primero por responsabilidad y por querer a los demás de una manera bonita y sana, a entendernos, a conocernos y amarnos tal y como somos. Eso pasa por la aceptación. Pero es que es elemental, fundamental. Sí, a mí algunos periodistas me dicen, es que esto que dices es obvio. Y digo, sí, pero mientras la gente siga sufriendo por falta de amor a sí mismos y mientras sigamos sin aceptarnos los unos a los otros, sin aceptarnos a nosotros y sin hacernos responsables y echando las culpas fuera, lo tendremos que seguir recordando. Porque en realidad es verdad que son cosas bastante obvias, que si estamos en este mundo merecemos vivirlo y merecemos lo mejor y merecemos existir y merecemos la felicidad. Oye, tú que hablas mucho de esto en este libro, ¿crees que es una cuestión de que en algún momento de nuestra evolución, en algún momento de nuestra vida, alguien nos dijo, con toda la ilusión y todo el amor del mundo, pero no lo haces bien, no vales, no? ¿O las circunstancias nos llevaron a creerlo así? ¿O nos hemos quedado ahí porque estamos más cómodos? ¿O un poco de todo? Es un poco de todo y en cada caso particular es diferente. En muchos casos son por traumas o heridas que han podido vivir las personas en el pasado. O también por retos que han atravesado. Hay veces que un reto, una ruptura amorosa o que a alguien le hicieron bullying en el colegio o que se sintieron aislados o no se sintieron comprendidos, que la comprensión ayuda muchísimo a los demás, pues eso les llevó a no aceptarse a sí mismos y dejar de quererse. Y en otros casos es por unos padres que tampoco se querían a sí mismos y no pudieron enseñarles a ellos a amarse. En cualquier caso, el momento del poder siempre es ahora y siempre podemos empezar desde ahora un camino nuevo, que es lo que quiero, que es lo que me gustaría que hiciesen todas las personas que sientan que en su vida no funciona ahora mismo algo, pues nunca es tarde para empezar de nuevo. En este libro
mencionas al principio los 7 pasos importantes. Por aquí están hablando también de la depresión, algo de lo que tú has hablado con mucho cariño y mucho acierto en el libro anterior. Bueno, tenemos que recordar que siempre que hablemos de depresión diagnosticada, acudamos a profesionales que nos acompañen de corazón y sobre todo con gran profesionalidad, que no somos quien para meternos. Pero sí hay capítulos y episodios de nuestra vida en los que detectamos que tenemos menos autoestima. Y está muy relacionado también con la depresión, muy relacionado todo, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Curro? Defendiendo la persona que se dé cuenta que no tiene alegría de vivir, que se levanta por las mañanas y no tiene ilusión, no tiene, ha perdido sus sueños, ha perdido las ganas. La persona que se dé cuenta de esto es lo que yo llamo depresión silenciosa, ¿no? Porque a lo mejor no se enteran personas de su trabajo o lo está viviendo de manera solitaria. Yo le diría que defienda su felicidad, que no se conforme, solo vivimos una vez, que busque ayuda, lo que tú has dicho, que busque soluciones, que busque cambios, que trabaje en su autoestima, que si no le sirve un terapeuta, que busque otro, que si no le comprende una amiga, que se vaya con la que comprenda, pero que defienda su vida y su felicidad, porque solo vivimos una vez y de verdad que no nos vamos a conformar, porque los años van pasando y mientras antes actuemos, mucho mejor. A mí se me ocurre una propuesta. Si pensamos por un acontecimiento externo y hacemos una interpretación, recordemos siempre que lo que interpretamos es eso, una interpretación de un hecho. El hecho es neutro, sea el que sea. Una amiga ha dejado de llamarme, mi pareja ya me ha dicho que no me quiere, me han echado del trabajo o incluso cosas bastante más dramáticas. El hecho es el hecho. El cómo interpretemos este hecho depende de nosotros y esa es quizá el 80% de cómo podamos gestionar esta emoción. Una cosa es decirlo y otra cosa es cuando te sucede tienes pocas herramientas. Podemos pedir a las personas que nos rodean y verbalizar lo que nos pasa, sentirlo en el cuerpo y decir, oye, ¿me ayudas? ¿Me puedes decir qué cosas bonitas ves en mí, buenas, que yo quizá no veo como punto de partida? Esta es una propuesta. ¿Puedo escribir momentos delicados en los que supe superar algo que me parecía imposible? ¿De qué recursos tiré? ¿Qué recursos recuerdo haber tenido yo para sacar adelante unos estudios, la muerte de un ser querido, un momento delicado en la pareja, un posparto? ¿De qué tiré? ¿Qué era lo que yo tenía que ahora no tengo? ¿Y cómo lo podría recuperar? ¿No? Totalmente, totalmente, porque tenemos una fuerza interior que eso es lo que nunca tenemos que poner en duda. Cualquier reto que nos traiga a la vida es porque tenemos la fuerza de superarlo, de aprender de él y de llegar a más felicidad que antes. Ese es el poder de la fe, que es inmenso y nos lo llevan explicando sabios miles de años. Y no lo podemos cuestionar porque es una fuerza poderosa que nos hace muy fuertes y que nos hace pues solucionar todos los problemas que tengamos en esta vida. Entonces, a algunas personas se les olvida y eso que estás diciendo es muy bueno, porque si tú recuerdas a lo largo de tu vida, cuando tuviste un reto, cómo lo superaste, entonces comprendes que ahora eres capaz también de superar ese reto. Y desde esa buena autoestima que estamos intentando que las personas logren, también es más fácil valorarte y recordar que tú puedes superar todos los retos que tengas. Aunque no sea fácil, porque la primera cita del libro es de Marie Curie, digo, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Ahí está. Una cosa importante también es poner en marcha el cuerpo. Nuestro cerebro es neuroplasticidad. Cada vez que creamos nuevas conexiones neuronales, nuestro cerebro aprende nuevos caminos y dejará aquellos a los que siempre acude por comodidad. Y crear ese nuevo camino, como quien hace con una azada un nuevo canal para el agua, lleva su tiempo, pero empezamos con un compromiso con nosotros mismos. Y cuando tú creas un nuevo camino hacia la actividad física, hacia el comer sano, hacia obligarte a dormir las horas determinadas, hacia el cuidado emocional con relaciones más sanas, eso también nos va a ayudar a querernos más, porque nuestro cerebro nos va a decir, ayer pudiste, sí puedes,
Y eso también tiene que ver con esa parte del quererse a uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Los hábitos son como carreteras que podemos construir en nuestro cerebro y tenemos que preguntarnos, ¿estas carreteras, estas redes neuronales que ahora mismo hay, me están llevando a donde yo quiero? ¿Este camino de comida a basura me está llevando a la salud que yo quiero, esta falta de ejercicio? Si es que no, podemos hacer nuevos caminos para que nos lleven al destino deseado. Es casi como si fuéramos en la dirección contraria de lo que queremos. Al darnos cuenta, tenemos que dar la vuelta con el coche, hacer caso al GPS y empezar un camino nuevo. Al principio cuesta más trabajo, pero una vez que ya está hecho el hábito, que ya está hecho ese camino, es mucho más fácil mantener la salud. Entonces solo te tienes que mantener atento, ¿no? Y cuando tienes un problema emocional, uy, qué mal rollo, he dejado de fluir. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedo solucionar esto? Para solucionarlo lo antes posible. Pero claro, si vamos como pollos sin cabeza, corriendo todo el día y no nos preguntamos qué va mal, entonces no podemos solucionarlo. Por eso yo siempre animo a la gente a que paren aunque sea 10 minutos. Y me gusta mucho lo del bolígrafo y el papel, para que escriban ellos sus propias respuestas. Qué bueno, qué bueno. Otra cosa importante también para quererte a ti mismo es tener un propósito de vida. Y dices, si yo supiera, bueno, ¿qué es aquello chiquitito que te acerca a eso que más te gusta, aunque sea poco? Una cosa importante, y tú lo dices aquí también, y lo haces cada día y lo demuestras con tu trabajo, es acompañar a los demás. Porque cuando acompañas a los demás, te sientes súper útil. Y entonces a ti mismo te dices, ¡buah! Esto tiene sentido, ¿no? Y tú lo has hecho porque en el anterior libro nos acompañaste, pero este es una vuelta de tuerca también. Muchas gracias. Sí, es muy importante lo de acompañarnos y lo de tener un propósito de vida. Otro día me hacía una entrevista a una periodista de La Vanguardia, me decía, pero con toda la gente que hay, ¿cómo va a tener todo el mundo propósitos? Y digo, claro, todo el mundo tiene cosas que ama. Claro. Hay gente que tiene unos propósitos más específicos, hay gente que tiene más ikigais, como le llamamos, y no importa, pero todo el mundo tiene cosas, motivos por los que salir de la cama y lo que tú dices también, acompañar a los demás, porque yo ayer estuve cenando en un restaurante y el camarero era tan buen profesional, era tan sonriente, era tan agradable, que a mi madre y a mí nos hizo la cena muchísimo más agradable. También él nos estaba ayudando a ser felices con su trabajo. Y qué poco decimos, oye, qué bien me has atendido, me encanta, has hecho, you made my day, que dicen los americanos, has hecho mi día más feliz, ¿no? Yo lo digo mucho en mis cursos, Anne, que lo digamos, porque no nos cuesta nada decirle a los demás las cosas buenas que vemos. Se trata de ser auténtico, no vamos a decir algo que no pensemos, pero es que en casi todas las personas hay algo bueno que resaltar. Sí, Y en mi curso totalmente. a veces lo hago y la gente se siente súper bien cuando se dicen entre ellos cosas agradables. Y sinceramente podemos hacer esta vida mucho más bonita y más fácil solo con la amabilidad, solo con ser amables y por lo menos proponérnoslo ya es un gran paso. Totalmente. En este foro que tengo yo, normalmente tengo una comunidad de mujeres de mediana edad y estamos muchas, bueno, hay chavalas más jóvenes que acaban de tener un bebé o que están en un momento delicado personal, con muchas dudas, cuidando de mayores y se nos olvida, si te voy a pedir que mandes un mensaje a todas esas mujeres que se abren camino cada día, que sean emprendedoras, que concilian o que están en un momento en el que pues igual se han separado y toda su vida ha sido cuidar de sus hijos que ya tienen veintitantos años y están ahora mismo en un momento de rehacerse, ¿no? Este libro también es para ellas y sobre todo, si me permites. Qué valientes, de verdad. No sabes, es que me emociona, Anne, me emociona hasta las lágrimas, lo valientes que son, lo luchadoras, lo que están haciendo por sacar sus vidas adelante, cómo siguen defendiendo su felicidad y apoyándose las unas a las otras, cómo os estáis apoyando y liderando. Y sin conformaros y sin decir, bueno, pues me rindo, ¿no? Entonces, todos mis méritos y sinceramente que se quieran al máximo, que se adoren y que tengan clara una cosa, que nada ni nadie les puede arrebatar su felicidad. Nadie, nadie. Porque cuando tú te amas a ti mismo, cuando tú te amas a ti misma,
el universo, la vida también te va a devolver ese amor. Y eso nadie lo puede impedir, nadie. Es una sabiduría innata, es un desarrollo de la intuición, de la observación, del observar en silencio, de recapacitar, de reflexionar, de sentir, de un aprendizaje heredado inconscientemente. Hay muchas cosas que podemos aprender de nuestras madres, abuelas, tías, pero bueno, ahí lo quería dejar también porque es bueno recordarlo. Pero también es bueno que recordemos que es verdad que nadie nos va a arrebatar a nadie, hombres, mujeres, cualquiera, como se sienta, de cómo se sienta en la situación y el género que se sienta. Nadie nos va a arrebatar eso, aunque pensemos quizá que lo intenten, porque a veces pensamos, pero no van por ahí los tiros. Pero también os digo una cosa, nadie va a venir a casa a llamarnos o casi nunca a ofrecernos nada. Y cuando digo casa, digo a nosotros mismos, a nosotras mismas, si no tomamos la responsabilidad de ocuparnos de nosotros, que somos un entorno, un contenido y continente flipante. No podemos, no debemos, tenemos que tomar las riendas y aquí hay muchas claves interesantes de ello. Muchas gracias. Anne, es que es así, es que nadie nos va a salvar. Nadie, nadie. Nos pueden ayudar, acompañar un tiempo de vida, apoyarnos mutuamente, pero al final la responsabilidad de nuestra vida la tenemos cada uno. Si nos queremos destruir, nos vamos a destruir. Si queremos responsabilizarnos de nuestra vida, y esto no es para que nos sintamos culpables, es para que de verdad comprendan todas las personas que nos están viendo que tenemos el poder dentro de nosotros. Tenemos una guía interna que nos une a la fuerza de la vida y que si la escuchamos y de verdad nos atrevemos a seguir ese camino que la vida nos propone, nos van a ir muy bien las cosas. Aunque haya retos, la vida va a tener sentido. Pero si seguimos el camino de otra persona porque nos da miedo tomar decisiones y seguir nuestra guía interna, entonces vamos a ir perdiendo ese sentido. Vamos a bajar la tierra, Cañete, porque vas a decir, lo tengo dentro. Yo lo quiero encontrar, ¿eh? Pero dame pautas. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Por supuesto, mirando el libro, leyendo el libro y haciendo tuyo, porque os aseguro que la interpretación del libro, como pasa siempre, con una película, con una canción, con un encuentro con alguien, va a depender del momento en el que estés. Déjate también sentir cualquier cosa, emoción buena, mala, que no las hay, todas van en un pack, pero ¿por dónde empiezo? Habrá mucha gente que dice, ocurro, sí, es verdad, tienes razón, la tengo dentro, pero estoy, que ahora mismo me nubla la mirada, metafóricamente hablando, ¿no? Sí. Es muy importante bajarlo a tierra y es importante fijarse un plan de acción concreto. Yo siempre animo a la gente a que primero se haga consciente, que tenga la valentía de ver qué es lo que no funciona en su vida. Y siempre animo a la gente a hacer listas, igual que animo a hacer listas de las cosas que están agradecidos, también de las cosas que no funcionan, no para juzgar, simplemente para verlas sobre el papel. Vale. ¿Mi relación de pareja funciona, sí o no? ¿Mi trabajo funciona, sí o no? ¿Funciona? ¿Me gusta el lugar en el que vivo? ¿Me gusta la casa? ¿Tengo amigos con los que compartir desde la verdad y desde la autenticidad? Y entonces es importante tomar conciencia. ¿Funciona mi salud? ¿Mi cuerpo me duele o mi cuerpo funciona correctamente? Entonces, una vez que tenemos, que tomamos conciencia de las cosas que no van bien, podemos escribirnos un plan de acción, empezar por donde queramos, por lo que nos resulte más fácil en este momento, por lo que nos veamos capaces. Hay gente que tiene un problema que no hacen ejercicio nunca y que a lo mejor tienen sobrepeso y yo le animo a empezar caminando, caminando. 3.000 pasos al día, si 5.000 te parecen muchos, si te parecen 5.000 bien, pues a lo mejor puede hacer 6.000, 7.000, hasta llegar a 10.000. Pero empezar caminando, que puedes escuchar un podcast tuyo, los vídeos y los directos que haces, o un audiolibro y puedes caminar, simplemente caminar, ya es un comienzo. O a lo mejor tomarte tres frutas al día o dos frutas al día. Y así ya empiezas ese trabajo de reconstrucción que me gusta que la gente lo haga con tranquilidad. Porque no queremos ansiedad, no queremos estrés. Eso también es falta de amor a uno mismo. Es la autoexigencia de tengo que hacerlo todo bien, rápido y perfecto. Acercarnos a aquello que nos eleva la vibración bonita, por poco que sea,
volvemos un poco al tema de de que nuestro cerebro se va sintiendo un poquito mejor y alucinaríais, yo creo que es, muchos lo sabéis ya, que cuando estás en ese estado, sorprendentemente las fichas como que clic, 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 se van colocando. Cada uno sabe. Yo hace mucho, mucho os cuento también que tenía mucha ilusión por hacer algo que me conectaba con mi madre, que ya falleció, y era hacer alfarería. Hacer alfarería, porque ella hacía, y entonces hace mucho dije, jo, pues ya que no está y tal, es una forma, digo, pero ¿dónde saco tiempo yo? Entonces me dije, ¿es de verdad importante para ti conectar con ella? No puedo hacerlo todos los días. ¿Puedo hacerlo en un cursito de verano de 8 días para aprender y luego de vez en cuando voy al taller? ¿Eso hoy y ahora es suficiente? Vale. Vuelvo, ¿por qué y para qué hacía esto? Para conectarme con ella, ¿vale? ¿Por qué y para qué quiero conectarme con ella? Siempre hay un para qué. Para ser más yo, porque entonces como ella me falta, me siento más conectada. El lío que yo tenga, lo que sea, imaginemos, siempre hay algo que dices, ya estoy un poquito más cerca de aquello que quería hacer. Imaginaos que de pequeños os gustaba jugar a baloncesto y dices, ¿cómo voy a ir yo ahora con 50 palos a echar canastas? Oye, pues te compras una pelota. Y vas un día con una amiga, con un hijo, con un sobrino a echar cuatro canastas, porque de repente, oye, suave, suave. La cosa es aquello que tú decías, y os puede parecer una tontería, pero te acercas un poquito a aquello que viene a ver, viene a ser otra vez la estima, el quererte y la confianza Sí. en ti, porque confiar en ti es creer de verdad que eres capaz, capaz de hacerlo. Me gusta mucho lo que has dicho porque estás conectando con el disfrute, que es otra cosa que yo trabajo mucho en mis libros, porque no quiero que lo vean como un trabajo. Lo que quiero es que tengamos cosas que nos hacen sentir bien y cosas que amamos. Que no, que lo que tú estás diciendo, te puedes apuntar a eso o a alguien que le gusta punto, corte y confección, hay gente que le gusta clases de pintura, pero necesitamos, eso es otra lista, hobbies saludables. Ir al monte o no sé, pero de verdad que aunque solo sea ir una vez a la semana, una vez al mes, estas cosas nos elevan nuestra energía y es lo que tú dices, al final es un trabajo nuestro con nosotros mismos, porque cuando tú cuidas tu vibración y cuidas tu energía, todo se va ordenando y van saliendo las oportunidades, las situaciones, las cosas y parece mágico, pero es que yo creo que la vida es mágica. Sí. Tú tienes un entusiasmo con el que has nacido, no siempre ha sido así y tú lo has contado en el libro anterior y has hablado del episodio triste en casa y todo. Y hay algo, una voz que te ha dicho, confía, confía en ti, confía en ti, confía en ti. Por mucho que pidamos que los demás confíen en nosotros, es que muy bien, que los demás pueden confiar en nosotros, pero si nosotros no confiamos en nosotros, no vamos a avanzar, vamos a ir de pego. Va a ser algo falso, fake, y tarde o temprano vamos a caer. Entonces, la confianza tiene que ser además muy asentada, poquito a poco, pero bien reforzada, ¿no? Sí. A mí de verdad que me gustaría que todas las personas que nos están viendo, quienes están felices, protejan y defiendan esa felicidad y quienes estén pasándolo mal, quienes estén sufriendo, confíen en que pueden salir de ese túnel. Es decir, lo que a las personas les puede asustar más es pensar que van a seguir en un túnel todo el tiempo. Y eso no es así. Pueden llegar a la luz, absolutamente todos. Y ahí es donde entra lo que estás diciendo. A mí una persona una vez me dijo, yo le dije, ¿qué es la fe? Porque yo siempre estaba muy obsesionado con la fe. Y esta persona me dijo, fe es confiar en ti mismo. Si tú logras eso, vas a conseguir cualquier cosa. Y es verdad, no hay límites. Las personas que ahora tienen, que han triunfado en todos los aspectos, en lo personal y en lo profesional, son las que yo voy viendo sus entrevistas para ver qué dicen, ¿no? A lo mejor tienen 75 años, nos dicen eso, que cuando tú confías en ti mismo y en tus capacidades, realmente no hay límites sobre lo que puedes conseguir en tu vida. Entonces el trabajo, lo difícil no es conseguir las cosas, lo difícil es llegar a confiar, pero por lo menos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué está preguntando cómo aumentar la fe? ¿Quieres aumentarla?
Sí, pues tú puedes confiar en ti mismo, pero también puedes confiar en la vida, en que la vida igual está dispuesta a traerte cosas increíbles, ¿no? Por aquí hablaban también de una persona, ojo, me acabo de separar y estoy hecha polvo, ¿no? Pues no, pues ¿quién no ha pasado por una ruptura delicada? Y entonces, ¿qué pasa? Como hemos, y yo la primera, muchas veces hemos depositado nuestro valor en la persona de fuera, que hemos hecho con todo el amor, pensando que eso era enamoramiento, porque hemos admirado y querido tanto que hemos pensado que el otro es el que va a avalar nuestra valía. Entonces, cuando esa persona se marcha y encima, si es diciendo que no te ama o que ya se ha acabado por lo que sea, te puede querer, pero de otra forma, dices, ahí va, pues entonces yo es que no, la interpretación es, se va, no me quiere. No Sí, me sí, sí, sí. llama, Y no me no quiere. valgo, no No vale, valgo, eso no es, valgo. no valgo. O sea, la interpretación es la que he hecho yo, de no valgo. No es que tengo miedo de estar a tu lado porque eres una persona increíble o he encontrado un trabajo lejos y no sé lo que. No, no, no. Es no me llama, no me quiere. No me llama, no valgo. Si no valgo, pero ¿cómo que no valgo? No valgo porque lo dice esa persona, que ni siquiera te lo ha dicho. Es una interpretación que he hecho yo a la defensiva, vaya que, y he hecho balones fuera. Vale, con esto que tengo, en cuanto, como dice Curro, caen las fichas y dices, vale, es normal, yo he depositado en Curro mi valía. Tanto en cuanto Curro me llama, me quiere, me dice que valgo un montón, qué gustito. Pero si no me lo dice, entonces es que no. Incluso puede ser que Curro me diga, pues mira, Ane, pues no me gustas nada. Que ya está, pero que eso no significa que no valga. Entonces, cuidado Claro. con las interpretaciones, cuidado. Yo sí. De verdad, eso es, forma parte de lo que yo llamo el sufrimiento psicológico, que es opcional. Es decir, una persona que está atravesando un cáncer, es más difícil en ese momento, puede aliviar ese sufrimiento, pero el sufrimiento psicológico de las rupturas amorosas, que tantas personas me escriben desconsoladas, porque piensan que ha sido un fracaso. No es un fracaso, es simplemente que esa etapa se ha acabado. Yo digo que todo tiene un principio y tiene un final. Y cuando un regalo llega a su final, empiezan nuevos regalos. Si nos abrimos al presente y a la vida, siempre la vida nos va a dar cosas nuevas. Y es lo que tú estás diciendo. A lo mejor se transforma en amistad o a lo mejor esa persona queda atrás, pero podemos sentir el agradecimiento de lo compartido y abrirnos de nuevo al presente sin apegarnos tanto, porque hay abundancia de personas. Con respecto a lo otro que has dicho, por favor, no significa que no valga esa persona. Significa simplemente que en esta vida hay abundancia de personas y nos movemos por energía, por vibraciones similares. Y hay veces que nos acompañamos un tiempo, hay veces que nos acompañamos 20 años, también pasa con los amigos. Y hay veces que 40 y hay veces que son 10 días. Pero no hay ningún problema, no tiene nada que ver con que no valga esa persona. Sí. Háblame un poco del victimismo, a ver si nos identificamos en alguna situación en la que hemos sido descaradamente víctimas y lo a gusto que estamos ahí. Sí, porque nos podemos regodear en el pobre de mí, ¿no? En el pobre de mí, y es bueno lo que estás diciendo, porque es diferente saber sentirte vulnerable a hacerte la víctima, Claro. ¿no? Es completamente diferente. Sí que podemos tener compasión por nosotros mismos en un momento dado, pero al mismo tiempo no olvidarnos que tenemos la capacidad de crear la vida que queremos, independientemente de eso que nos ha sucedido. No necesitas esa ayuda, te han decepcionado, sí, muy bien, pero no necesitas eso. Lo único que necesitas es confiar en la vida, como tú decías antes, conectarte a la fuente poderosa del universo y enfocarte de nuevo en lo que tú quieres. Y esto es tan poderoso porque comprendes de verdad que no importa lo que haya sucedido, no importa quién te haya decepcionado, no importa lo que te hicieron, lo que importa es cómo tú te enfoques ahora. Esto cambia una vida, Anne, cambia literalmente lo que una persona puede conseguir y construir. Totalmente, totalmente.
Es como el zasca de la vida. O sea, ha pasado, ya está. Eso está pasado. Oye, ahora, ¿qué herramientas tienes? ¿Con qué cuentas? Con nada, con nada. ¿Nada? Nada, 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 nada. A ti mismo te tendrás. A ti misma te tendrás. Ya, pero yo. Confianza. ¿Cuánta confianza tienes? No, es que no sé. Habrá que empezar un poco en trabajar esto. También un poco por responsabilidad con el universo y con el mundo, con las personas que te rodean. No vas a ir por la vida de así, ya está, pobre de mí. Eso se canta el 14 de julio en Pamplona y ya está. Pobre de mí, se acabó el San Fermín. Pero a partir de ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues lo Muy mismo. bueno. Muy bueno lo que estás diciendo, porque hay gente que se queda en el pobre de mí y siguen con 75 años con el pobre de mí. Yo tengo algunas personas que conozco concretas que siguen diciendo pobre de mí. Entonces, digo, pero tú, ¿qué quieres? ¿Quedarte estancado, estancada, o quieres empezar a construir? Porque si quieres, es tan sencillo como empezar a decirte otra cosa. Empezar a decirte, estoy dispuesta a cambiar. Estoy dispuesta a recorrer un nuevo camino. Estoy dispuesta a aprender a amarme, aunque no sepa. Estoy dispuesto a hacer cosas nuevas, a apuntarme. Hay gente que dice, me siento solo o sola. Digo, eso es porque tú quieres. Porque ahora mismo, con las conexiones que hay gente. Yo, cuando llegué a Londres, que no conocía a nadie, me apunté a unos senderismos. Iban 45 ingleses al monte. Y yo estaba ahí, que no me enteraba de nada de lo que decía. Pero estaba con 45 personas agradables que me decían cosas bonitas y pronunciaban mi nombre fatal porque decían curo, ¿sabes? Pero siempre hay conexiones. Lo que sí tenemos es que levantarnos de la silla, entender que aquí na para nadie es fácil y empezar a actuar. Actuar porque está su vida en juego, está nuestra vida en juego y la vamos a seguir defendiendo. E insisto en esto, en cuanto tú haces un listado o bueno, una relación de cosas que debes mejorar o cambiar, como tú dices, es transformar, ¿no? No sé qué pasa, que a veces las fichas se van cambiando solas, tú. Y dices, bueno, te habrá pasado en procesos de coaching con gente, ¿no? Que de repente te viene y te dice, no. Yo la semana pasada venía por esto, pero es que resulta que se ha solucionado solo, dices, ¿solo? No, es que de repente tal, y a una amiga que hacía un montón que no me llamaba, pues me ha llamado, fíjate, y qué bien, y ya tengo plan, y dice, ah, o sea, también eso, cuando decimos confiar en la vida es que tú estás dando los pasos de una manera que estás en un mood que dicen en inglés, ¿no? En una posición, en unos movimientos y en una actitud más abierta. Sí. Insisto, sabemos que hay personas que nos están viendo ahora y yo he estado la primera y curro mucho más la que ha estado, pero mordiendo el polvo, ¿eh? Mal, mal, mal. Apóyate también los amigos. Primero tú contigo verbaliza, vale, incluso eso, ¿no? Ese momento de qué estoy sintiendo, qué me estoy diciendo, dónde lo siento. Esto que puede parecer yerbeces, amigos y amigas, es lo primero. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo siento? ¿Qué interpretación estoy haciendo de lo que pasa? Y voy a pedir, como con los médicos, una segunda opinión. Sí, Porque sí, sí, yo sí. recuerdo un momento súper chungo que tuve, que para mí era que se acababa el mundo, y recuerdo que vino mi padre desde Euskadi hasta aquí, hasta Madrid, hasta casa, le conté llorando lo que pasaba, me miró y me dijo, saca champán. Y siempre le dije, ¿cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? Era como, celebra yo. ¿Qué? No tengo y además no sé qué celebrar. O sea, ¿qué? No estoy para celebraciones. Quiero que me abraces y quiero llorar. Me decía, bueno, puedes llorar un rato. Yo Sí. llora un rato. Vale, venga, venga, llora. Llora. ¿Ya has llorado? Vale, ¿y ahora qué vas a hacer? Sacar champán porque empieza un reto, ¿no? Y a veces sí que necesitamos de alguien al lado que, jo, que nos dé una segunda visión. Eso, que vaya poco a poco también porque la interpretación de lo que hacemos. Me gusta mucho lo que estás diciendo, lo de las interpretaciones, que antes no te lo comenté, es totalmente. Tenemos que darnos cuenta si la interpretación del hecho que estamos haciendo es algo que me beneficia o me destruye. Entonces, no interpretemos negativamente los hechos. Como decíamos antes, hay una ruptura, esto es lo mejor para mí, ahora se abre una etapa nueva, esto es entrenar nuestro cerebro. En cuanto a lo que has dicho antes, son sincronías. Y es increíble porque empiezan a enfocarse las personas, yo lo he visto en mi propia vida, hay veces que he dicho, pero esta ayuda que llega de repente, de la nada,
Esto es, ¿dónde está la cámara oculta? ¿Sabes? Entonces son colaboraciones del destino que nos llegan las personas adecuadas, con las ayudas adecuadas en el momento en el que empezamos a enfocarnos. Entonces, lo que decías tú antes de la actitud abierta ante la vida, ¿no? De me abro a la totalidad de las posibilidades, voy a ir abierto y a lo mejor conoces hoy a una persona que se convierte en tu mejor amiga. O que te da la ayuda que necesitas o te dice una frase que necesitas y que te viene muy bien, ¿no? Esa es la actitud proactiva que nos lleva al éxito y a crear nuestras propias posibilidades. Esto puede sonar un poco magia, ¿no? Y cuando yo pienso, toca tierra, Igartiburu, estas sincronicidades no. Entonces digo, claro, es que hay un montón de cosas que yo soy incapaz de ver, pero sí estoy preparada para recibir. Entonces, ese es el momento en que digo, confío, ya está. Y pasan cosas flipantes, flipantes, o sea, pequeñitas, pero que dices, ahí va el guiño, ¿no? Y algunas han tenido apegadas un dolor, pero y un mensaje, ¿no? Pero he dicho, bueno, pues para algo está pasando esto, ¿no? Están muy bonitos esos guiños del universo, esos guiños de la vida, que son pequeñas señales de keep going, continúa, sigue adelante, ¿no? Y sí, hay gente que dirá, uy, estos son fantasías, pero yo es que estuve durante un montón de tiempo apuntando estas sincronías que sucedían. Y cuando ya llevaba más de 20 escritas y apuntadas, porque muchas veces se nos olvidan, digo, no existen lo que han dicho muchos de mis maestros, de que no es casualidad, sino causalidad. Es verdad. Y esta es mi opción en esta vida. Creo de verdad en esa magia y me parece maravilloso que exista. Y además es que solo tenemos que abrir los ojos y mirar alrededor. La vida es mágica, está llena de cosas mágicas, los seres vivos, la naturaleza, los seres humanos que nos vemos normales a nosotros, pero en realidad somos absolutamente mágicos. El cuerpo, cómo funciona. Entonces, esa magia para mí existe y desde luego yo la voy a seguir investigando, explorando y potenciando, porque a las personas les ayuda mucho también creer en esto. Y volviendo a esa autoestima o esa confianza en uno mismo, en el autoamor, se le puede llamar de muchísimas cosas, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una confianza, con un saber que todo es más sencillo, a veces también. Me gustaría también que habláramos del juicio, ¿no? Del autojuicio, del autosabotaje y de cómo nos castramos a nosotros mismos lo poco que no está castrado ya, ¿no? Y que luego eso, cuando vamos creciendo, lo proyectamos en los demás. Y tú lo dices en el libro, hay un párrafo que dices, haz este pequeño ejercicio de humildad de observarte cómo enjuicias al otro para liberarte, ¿no? Vuelvo un poco más al ser consciente en todo momento de nuestra palabra, de nuestro acto y de nuestra emoción, con conciencia para detectar no solamente cómo nos hacemos pupa a nosotros, sino cómo también al desconfiar de nosotros estamos desconfiando y juzgando a los demás, ¿no? Totalmente, porque estos juicios de verdad que son dardos envenenados que nos hacen a nosotros mucho daño cuando nos los hacemos a nosotros mismos, pero también intoxican a la vida y a los demás. Entonces, mejorar, sí. Lo que hemos dicho antes, llevar un, para mí la felicidad necesita mejora continua y eso es la evolución, ¿no? El mejorar, pero no desde el meternos caña, porque como queramos ser perfectos para dejar de enjuiciarnos o queramos no cometer errores, entonces, o no meter la pata, entonces nunca nos vamos a querer. Claro. Por eso yo lo que propongo es querernos ya en nuestros fracasos. Y en nuestros éxitos, cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal. Y desde ese amor decir, quiero mejorar, pero voy a hablarme bien también cuando no lo consigo, porque es que somos seres humanos, André, que hay veces que se nos olvida. Y ahora sí. No me voy a despedir de los minutos que me queden, amigo. Vamos a hablar del amor. El amor como arquetipo.
El amor como valor fundamental en la vida, el amor como creencia, el amor como la interpretación que cada uno le quiera dar. En euskera, maitasuna, que es todavía más chulo porque es como, es la capacidad de amar, ¿no? Igual que todo lo que termina en asun, gaitasun es capacidad de, ¿no? Entonces, somos capaces de amar. Cuanto más amor hayamos recibido de pequeños, quizá más tenemos para dar, pero el que no lo demos no significa que, o sea, que no hayamos recibido no significa que no tengamos que darlo, ¿no? El amor comienza en ti. El método más poderoso para aumentar tu autoestima y felicidad. El amor, ayer lo hablaba con Jorge Carrasco, me decía, el amor es justo, el mundo son dos polaridades, amor y miedo. Punto. Tú eres amor o eres miedo, ¿no? Y las dos cosas son imposibles. Están muy relacionadas, pueden estar la misma persona y en un momento determinado algo lo expande más, una de las dos lados, ¿no? ¿Qué es el amor para ti? El amor es lo que nos da, el verdadero amor es lo que nos da la verdadera felicidad. En realidad están fundidos el verdadero amor y la verdadera felicidad. Lo que pasa es que implica trabajo. No siempre es lo más fácil. Hay veces que es más cómodo caer en otras inercias. Pero lo que no tengo claro que podamos o que lo vayamos a conseguir siempre estar en el amor. Pero lo que sí sé es que siempre que consigamos estar en el amor, vivir por el amor y vivir desde el amor, vamos a ser felices. Vamos a ser felices. Y eso que tú estabas diciendo de darlo va a venir a nosotros multiplicado. Multiplicado. Entonces, no nos distraigamos buscando la felicidad donde de verdad no la vamos a encontrar, porque el verdadero amor siempre nos va a sumar nuestra energía, nos va a sumar a nuestra vida, nos va a elevar nuestra energía, nos va a hacer verdaderamente felices, y el falso amor es lo que nos debilita, lo que nos deja hecho polvos al día siguiente, lo que nos da a lo mejor un pico, pero luego nos hace caer y descender al infierno, ¿no? Tenemos que potenciar el amor verdadero. Claro, y dices, ¿y cómo se encuentra ese amor verdadero? ¿Dónde está el amor verdadero? Lo quiero, lo quiero, quiero. No vayas a por él, es que tú eres Tú amor. eres amor, Eres sí. amor inmenso. Y cuando no sepas cómo gestionar algo, si te contrae y te duele, si le pones amor, al final de esa pequeña meditación que hagas de quietud, te va a hacer una sonrisa, te va a hacer una sonrisa y vas a entender, vas a entender. No se sabe cómo. Cada uno hace la interpretación desde ese amor distinta, que eso es lo chulo de la vida, ¿no? Que cuando llega, cuando le pones como un velo de amor, de repente dices, jo, me siento muchísimo mejor. Sí, porque ese amor es algo trascendente. Y como tú decías, tenemos esa elección, vivir desde el amor o vivir desde el miedo. Vivir desde el amor exige valentía y honestidad, pero al mismo tiempo va a hacer que nuestra vida tenga sentido y se sostenga. Y esto parte de una elección. Al mismo tiempo que nada está perdido y todo comienza de nuevo cuando volvemos a creer en el amor. ¿Dónde es la última vez que has visto mucho amor? Pues la verdad es que yo encuentro mucho amor en el silencio. Cuando todo va muy rápido y me siento estresado, corto el móvil, corto y me conecto con mi interior para recuperar mi conexión. Y una vez que recupero mi conexión, veo el amor en todas partes. Bueno, ahora tengo un perro y también en mi madre, que tiene 82 años, veo un amor muy puro tanto en el perro como en mi madre, ¿no? Es como lo que veía con mi abuela, es un amor incondicional, ¿no? Pero cuando yo recupero mi conexión conmigo mismo, ya veo amor en todas partes y me aparecen personas como el camarero de la noche
Y como voy por la calle y me encuentro a gente increíble y alucinante. Ahora, tengo que estar conectado. Y yo lo que animo a la gente a preguntarse, ¿estoy conectado ahora mismo conmigo mismo? Y cuando pierdan ese centro, el trabajo más importante es volver a recuperarlo. Y eso es volver a montarte en la ola del presente y del amor. Y desde ahí, todo. Sin eso, no importa lo que tengamos. Hay actores de Hollywood que han conseguido premios Oscar y han acabado fatal. Truman Capote era el escritor más exitoso de Estados Unidos y acabó fatal. Y todo es porque se perdió a sí mismo, ¿no? Entonces, no importa lo que consigamos, si no tenemos esa conexión a nosotros mismos, no tenemos el amor y no podremos ver los milagros de la vida. Sí, yo pienso sinceramente que viste amor en el camarero porque tú estabas en amor en ese momento. O Así sea, es. en realidad no lo viste, eras, entonces estás sin más. Y Sí. porque verlo fuera no se puede, es verlo en ti, o sea, es como una proyección, ¿no? Y ahí eso es trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Ven todas las personas. El término ese namaste, que a mí me encanta, ese término sánscrito, en realidad puede decir incluso a una persona que está enfadada. Detrás está su esencia. Y ahí es donde reside el amor. Y eso es muy bonito. Incluso cuando tú te separas de una persona, puedes seguir viendo ese amor incondicional, aunque lo de fuera. Eso es lo más bonito que hay, Anne. Y vamos a seguir potenciándolo, como tú estás haciendo, Potenciarlo. cosa que te agradecemos No, no, muchísimo. no, yo estoy feliz, yo estoy encantada, chutada, chutada voy. Y como eres buen coach y hace falta tres reglas mágicas, para los que estáis por ahí, Curro propone en el libro tres cosas que son necesarias e importantes. No compararte con nadie, ser libre y saber decir que no. Fijaos, no compararte con nadie. Es decir, una vez más, con respecto a quién me estoy valorando. ¿Vale? Ser libre es saber que depositas en ti toda la responsabilidad de hacer de tu vida lo que tú crees que es mejor y saber decir que no es poner límites de una manera asertiva, ¿no? Pero me gustaría que lo desarrollaras un poco más para que los que nos están viendo se llevaran esos tres tips que son geniales de este libro. Pues lo de no compararte con nadie, vuelvo a nombrar a una de mis referentes, que es Oprah Winfrey, y eso ella insiste muchísimo en no te compares con nadie porque eso es una fuente de sufrimiento. Ya que cada persona tiene un camino, es absurdo que nos comparemos. Y no importa a dónde hayas llegado, que como te estés comparando con otras personas, entonces cada persona tiene un camino y tus respuestas están en ti. Búscalas en ti y los demás sirven para apoyarnos, para guiarnos, para aumentar nuestra felicidad, pero no para imitar el camino de los otros. Y luego lo de liberarse del qué dirán es tan importante y todavía mucha gente no se atreve a hacer lo que quiere por miedo a las opiniones ajenas. Eso es vivir desde el miedo. La vida, como dije antes, va a pasar muy rápido. Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. Todos hemos superado esa barrera del qué dirán. Me acuerdo cuando hice el traslado de periodista a coaching, que luego fue mucho más fácil, porque luego me convertí en escritor de crecimiento personal, pero a mí al principio, hace 10 años, me daba, yo Pavor. decía, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora, desde mi mentalidad ahora? Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. Y luego te das cuenta que son limitaciones tuyas, porque al final hay espacio para todo, lo podemos hacer todo, no hay límites. Y luego lo de decir que no, yo animo a la gente a ser generosos siempre. Y cuando dicen que no, porque es más importante otra cosa o otros valores. Entonces, es importante que entendamos que cuando tú dices que sí a lo que quieres decir no durante años, puedes extraviarte. Hay algunas personas que han desarrollado hasta enfermedades porque llevan años sin hacer lo que quieren, llevan años contraviniendo su interior. Y sin embargo, cuando estás diciendo que no a algo, dices que sí a otra cosa. Entonces, perdona, aquí hay gente para todos. Si tú le dices que no a alguien, no significa que esa persona no pueda buscar la ayuda o la compañía o en otras personas que sí que quieran. Pero tú tienes derecho a hacer tu vida y el tiempo tienes derecho a emplearlo en lo que tú consideres. Con eso nos vamos a quedar. Curro Cañete, el amor comienza en ti. Planeta, que si tenéis ganas de más publicaciones, tiene más.
Y que no sé, estarás ahora con la promo, no sé si estarás firmando en Madrid, me imagino que sí, que estarás dando entrevistas, yendo a platós, radios, periódicos, online, podcast y demás. ¿Y tienes algún otro plan de proyecto antes de vacaciones? ¿Alguna charla que vayas a dar o alguna otra cosa que vayas a hacer que quieras contarnos? Bueno, estaré en la Feria del Libro de Madrid firmando libros y tengo proyectos. Sí, me quiero ir a escribir el siguiente libro a Nueva York este verano para darle algo especial y porque también estoy siguiendo mi guía interna y me está llamando ese sueño que lo tengo desde hace muchos años y que creo que va a contribuir. Y sobre todo, a mí, más que decir lo que me gustaría de verdad es que la gente vaya por su felicidad, que todos los que nos están viendo y los que nos vean en YouTube, que se quieran y que sepan que se puede, que sepan que se pueden y busquen referentes positivos. Antes había una persona que nos preguntaba, ¿cómo puedo tener fe? Escucha a personas que tienen fe, lee a personas que tienen fe, sigue potenciando todo lo bueno y ya verás cómo tu vida se va transformando y al final van saliendo las cosas tal y como tú querías, o de otro modo, pero también muy bonito. Así sea, así sea. Curro Cañete, me encanta escucharte, te sigo la pista, es un gusto verte cómo estás evolucionando. Suerte en Nueva York, disfruta mucho también ahí, nos vas a hacer otro gran regalo seguro desde esa ciudad y de momento nos quedamos disfrutándote con este libro y con tu entusiasmo. Gracias por ser como eres, eres un ejemplo y un amor y muy generoso, así que gracias, Curro. Yo también te doy las gracias, Anne, porque de verdad que considero, y te lo digo de corazón, creo que estás haciendo algo muy, muy, muy grande. Muy grande. Para mí, antes nombré a Oprah Winfrey. En España, tú eres uno de los referentes y de las fuentes de inspiración. Y de verdad, te lo digo que te lo agradezco muchísimo porque estás empleando tu energía en ayudar a otras personas y en inspirar. Y eso es lo más bonito que hay. Así que te lo agradezco de verdad, Anne. Gracias por haberme invitado. Y tienes un amigo para lo que necesites. Así que gracias de verdad. Gracias, Curro. Que tengas buen día. Gracias. Chao. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.